¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos megas y deliciosas recetas, pan de todo tipo, unas cosas que vamos a hacer fantásticas, una entradita, la verdad que para toda ocasión. Puede ser un desayuno, puede ser para ese invitado de sorpresa, puede ser una cena, puede ser cualquier cosa que sea para ustedes, pues pasarla bien. Y nada más y nada menos que teniendo un buen, delicioso y riquísimo pan. Pues hoy tengo, a una súper, súper invitada. Ella es empresaria, ella es madre, esposa, talentosa, una mujer extremadamente, ¿cómo podría decir? Tiene todos los talentos del mundo, maravillosa, fantástica, excelente jefa, buena jefa mía, de lo mejor. Nada más y nada menos que doña Rita Reyes. Los dos, porque los dos son abrazos, doña Rita. Ya saben que lo tengo institucionalizado. Puede sentarse. Yo sabe que le tengo. Yo estuve tomando. Tengo una receta y tengo... Usted es de vino, doña Rita. Sí. ¿Verdad? Sí. Tengo un Malbec argentino. ¡Ah, qué rico! Riquísimo. A mí me encantó. Buenísimo. Pero mi mamá cuando me mira tomando al aire me regaña. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo son las mamás? Las mamás regañamos todo, ¿verdad? Yo no voy a contradecirlo. Pero voy a tomar un poquito. Ah, bueno. Yo, para disimular, como ustedes quieran disimular, en un vaso pequeño diferente, no se toma así, ok, sacrilegio. Pero ustedes disimulan y le dicen a su mamá, no, era, ¿cómo se llama esta hoja? Sangría. No, ¿cómo se llama esta hoja que cosen? Jamaica. Jamaica. Té de Jamaica. Era una jamaiquita. Salud. Salud, pues, por la Jamaica. Ah, no puedo creer que estoy yo brindando con doña Rita. Ahí les voy a decir por qué. Salud. Salud. A mí me gusta. Qué rico. Está buenísimo, rico. ¿Verdad? Buenísimo. Sí, tenía que recibirla así. Bueno, pues, quiero comentarle que todos estos panes, todas estas maravillas, los que siguen mis redes, los que nos han visto acá, que también hemos hecho unas tostadas deliciosas, hemos trabajado con estos panes de masa madre. Vamos a explicar qué es la masa madre. Vamos a ver de dónde viene todo esto y estas maravillas que ahora tenemos en Nicaragua. Pero primero, por favor, apunte la receta para que sepa más o menos lo que vamos a hacer. Que más que recetas son ingredientes para todas las mezclas que vamos a hacer acá. Así que, por favor, apunte para que todo lo vaya a comprar y lo tenga en casa. Ahorita con ese vinito nos vamos a relajar, vamos a decir, vamos a hablar de don Roberto, vamos a sacar a relucir, ah, mentira, don Roberto es el esposo de ella, un gran señor, mentor y amigo. Ah, cómo me regaña ese hombre. ¿Más que yo? No, me regañaba más usted. Sí, claro. Yo le digo que siempre, cuando trabajan en los lugares, yo siempre les digo, cuando son empleados de X, cualquier empresa grande o pequeña, siempre absorber lo mejor. Siempre absorber, en el caso de doña Rita, la disciplina, la creatividad, la responsabilidad, todos los valores que uno puede adquirir siempre son buenos cuando te vas a otro lugar. Claro que sí. ¿Verdad, doña Rita? Explíquemele, ojo, antes que empecemos, yo ya estoy dorando, friendo, como le quieran llamar, un tocinito, porque lo vamos a ocupar en la receta. Y por el efecto tiempo ya empecé, es lo único que he hecho. Doña Rita, siempre me preguntan en las redes, ¿qué es eso de masa madre? ¿Cuál es la diferencia de este pan con otro? Me preguntan mucho. Bueno, sí, a mí también me preguntan un montón de qué se trata esto. El pan de masa madre básicamente es la forma en que se hace el pan. Esta es la forma original de hacer el pan. Este pan no lleva levadura, no lleva ningún preservante, no lleva ningún aditivo. Así lo hacían nuestros antepasados. En los tiempos de Papachú, así era. Una harina, que era un trigo quebradito, lo ponía con un poquito y se empezaba a fermentar. Y ese fermento, venís, y nosotros lo mezclamos con una harina nueva y prum, y empieza a crecer esta harina, ¿verdad? La gracia de esto es que tenemos, el fermento no se consigue de un ratito a otro, sino que se consigue de varias semanas. Este prefermento te da sabor, te da fuerza en el pan. Es riquísimo. Ahora, lo que pasa es que ya la gente estaba acostumbrada, veníamos en una sociedad altamente industrializada. El bollito, y el bollito, ¿al que pasa? Además queremos el pan. ¿Al que pasa? ¿El pan? Riquísimo, riquísimo.
Pero ese pan, pues, el tiempo que lo toma en fermentar le va a tomar unas dos horas, tres horas. Claro. Este pan lleva, primero que usamos una gran parte de esta masa que lleva meses y años de fermentación. Wow, me voy a explicar eso cuando volvamos del corte. Meses y años de fermentación. Meses y años. Esa es la magia, esa es la cultura detrás de esto. Claro. Vamos a un corte, ya volvemos. Ya estamos de regreso. Estoy poniendo, colocando un poquito más de tocinito. Porque que llegue bastante, que se note, que se mire, ¿verdad? Claro, claro. En eso estamos. Claro. Igual aquí vamos a hacer las tostadas, vamos a ocupar esta grasita, ya van a ver qué interesante. Vamos a hacer una curvinita. Entonces, doña Rita, ¿cómo es eso de años de fermentación? Pues, básicamente, pones harina y agua, eso es todo. Aquí no se trata de ingredientes, sino que lo que se trata es de procedimiento. Vos aquí en tu cocina, vos puedes dar la receta. Sal, ahí la forma de hacer bacon, ahorita te estoy observando y ese tocino que vos estás haciendo, esa forma de poner la tirita de uno, en ordenadita, le da un crunch y una gracia al tocino, claro, que no es lo mismo. Claro. Si vos venís y lo estás, entonces eso pasa en todo el aspecto. Entonces en el pan... ¿Y qué beneficios tiene? ¿Qué diferencia nutricionalmente hablando tenés de un pan que se hizo en media hora, en una hora, a este? Uf, un montón. Empezando de que, vos sabes, ahora con el tema de que el gluten, que si nos molesta en el proceso digestivo, obviamente nuestro sistema digestivo está ahorita siendo atacado con un montón de productos que le estamos llevando a nuestro estómago. Todo con químicos. Todo lleno de químicos, porque todo se trata de un mundo acelerado. Entonces estás acelerando la comida, entonces obviamente tu estómago no aguanta eso. Hay marcas de pan que dura un mes. No, eso y no le pasa nada. Sí. Y es uno de los más consumidos. Sí, sí, sí. Pero volviendo a este producto, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este proceso de fermentación larga, ¿qué pasa con el gluten? El gluten se desintegra. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína que está dentro del trigo que hace que el pan crezca. Entonces tiene fuerza. Entonces esa fuerza, obviamente, llega a tu estómago y llega con fuerza. Pero cuando ya pasó su proceso de fermentación, ahí ya este gluten se desbarata. Entonces cuando vos ya te lo comes, entonces ya tu estómago está digiriendo algo súper noble, algo muchísimo más fácil de digerir. Increíble. Entonces, además, pues a nosotros que nos encanta, pues este pan, estos panes que tenés aquí, por ejemplo, llevan cero grasa completamente. Okay. No necesitamos ponerle grasa. Este pan, por ejemplo, ese es una chapata baguette, donde esta masa madre, esta sí es una masa madre que secamos y que se la agregamos a nivel de polvo. ¿Y esta, doña Rita, por ejemplo? Ese es un pan de trigo. Okay. Le llamamos pan de trigo simplemente porque le pusimos granos de trigo fermentado y lo mezclamos con una harina integral. Vamos a cortarlo. A mí, en lo particular, ese es mi pan preferido. Es un pan bien, con mucho peso. Es un pan pesado. No quiere decir que es dañino. No, al contrario. Ese pan es una maravilla. Es más, cuando vos lo comes, te ayuda a comer los alimentos con que te lo comes. Además, yo desayuno ese pan y siento la diferencia en mi estómago porque todo el día quedo comiendo, quedo digiriendo muchísimo más. Y está más satisfecha. Mucho más satisfecha. Entonces, son panes que te ayudan a por ejemplo, una persona diabética. Ok. Los picos de azúcar son mucho más... Menos agresivos. Son menos agresivos, son más nobles. Entonces es una maravilla. Pues además toda la fibra que tiene, claro, y toda la bondad, claro, del proceso, claro, de fermentación. Esa es la clave. Ahora, la gente piensa que todos los panes de masa madre van a ser siempre integrales y me dicen, ay no, yo no quiero cosa integral, no quiero cosa sana. Y luego, pues no tiene que ser integrales, pueden ser blancos. Y encontrás toditas estas opciones, las encontrás en mi pancito. Toditas las opciones las encontramos en mi pancito. Está bien. Sí. Ustedes saben que estamos cuidándonos ahora. Y lo bueno es que son opciones sabrosas, que es integral, pero tiene sabor. Tiene zanahoria, tiene con linaza, tiene con todo. De todo. Por ejemplo, allá tenemos aquel pan oscuro que tenemos allá, ese de pasas y marañón. Ah, entonces, al que le gusta... ¿No trajo de ese aquí, no está? Ahí está, el oscurito que está en la canasta. Ese. Entonces, ese es el pasa que pasa y marañón. Ah, este yo no lo voy a cortar. No. Este es para paladares finos, muchachos. Ah, mentira. Mentira, aquí todo lo vamos a compartir. Sí. Mira lo que vamos a hacer, doña Rita. A ver, tengo este sartén, quiero una curvinita porque voy a hacer una tostada. Perfecto. Voy a ocupar un poquito de la grasa del tocino. Bárbaro. Una migajita. Ya, un poquito. Está bien. Aquí está. Y agregamos la curvinita.
y la condimentamos. Sal con ajo. Pimienta. Un poquito de romero, siempre el perfume. Y un poquito de picante que resalta sabores. Bien. Bárbaro. Básicamente ahí estamos. Vamos a sacar este tocino. Porque vamos a ocupar y vamos a sacar también el excedente de grasa. Para dejar un poquito que vamos a hacer las tostadas. Buenísimo. Buenísimo. Algo, por ejemplo, ahorita que me decís las tostadas, ya me contaste que vamos a calentar el pan en el sartén. Algo muy importante, ¿verdad? Y una recomendación es siempre que comamos los panes calientes. Un pan caliente. Okay. O sea, okay. Lo dice el dicho, se va como pan caliente. Ok, ¿verdad? Entonces ya saben, caliente. Caliente, y entonces hay tanta forma, hay muchas personas que de repente me dicen, ay, pero yo no tengo un horno donde calentarlo, pero si los sartenes... Ya lo vamos a hacer en el sartén. Los sartenes es una forma espectacular de calentar el pan. Ok, ya saben, en sartencito siempre se los digo. Vamos a un corte, a volver, pero no se mueva. Estamos, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Aquí saqué toda la grasa que salió del tocino. Correcto. Ya solo quedó como lo pegadito, lo que quedó. Entonces aquí vamos a poner el pan. Vamos a hacer tostadas solo de este, doña Rita. Vamos a hacer unos sanguchitos también, ¿verdad? Claro, sí que entonces, de eso se vamos trata. Entonces vamos a hacer, dejemos dos tostadas de esta. Está bien. Y agreguemos esta focaccia. Con ese podemos hacer un caprés. Ah, un caprecito. Un caprés, podemos hacer un tomate mozzarella. Mozzarella y tomatito y ahí está. Ese pan, por ejemplo, es un pan de masa madre. Y encima le pusimos unas aceitunas, unos tomatitos, una cebolla. Y el tomate entonces, seco ya tiene que su divino. Sabor, también lleva su romero. Entonces ya él ya tiene un sabor bien rico. Es un pan que muchas personas me dicen cómo lo comemos. A veces solito este pan, te lo estás tomando con una copita de vino, claro. Calentas el pan. A veces hasta le pones un aceite, esos aceites ricos que vos haces. Esos aceites... Perfumados. Perfumados, con romero, con ajo. Delicioso, ¿verdad? Acompaña ese pan. Ya hizo uno. ¿Va a hacer alguno, ¿cierto? Ya lo hizo. ¿De los aceites? Ajá. Yo mantengo siempre con eneldo. Me gusta vamos a ocupar, vamos a aprovechar que tenemos siempre, dice la productora que le tengo que dejar uno ahí hermoso. Sí, vamos a aprovechar esta parte del sartén. Ok. Tengo aquí todavía grasita del tocino. Y ahí vamos a poner el resto del pan. Vamos a aprovechar. Okay, hacemos un sándwich de este también. Ya, usted lo manda. Lo que usted quiera. Usted no, si que usted la... Cada uno son sabores diferentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando a veces hacemos los panes, cuando hacemos un sándwich, mejor dicho, muchas veces queremos llenarlos de salsa de tomate. Me lo va a decir, como consejo y tip de la noche, ¿yo? Okay. Usted se lleva el premio ahora. Vámonos con el tip de la noche. Mira, después decime, pasa que voy a decir. Me dice, doña Rita, decime cuál es la pregunta. No, si usted es una mujer tan experta, no necesita. Mire, qué barbaridad, qué belleza. A ver, el tip de la noche. Me está diciendo que este pan no trae la mayoría o casi todo, o algunos nada, de preservante. Este pan ninguno tiene preservante. Ok. Aconsejémele a toda mi gente bella que cuando compran estos panes, ¿cómo lo guardan si no se lo van a comer todo? Refrigerado. Refrigerado, congelado. Como ¿se puede quieran. Congelar? Se puede congelar, no le va a pasar nada. Muchas personas me dicen, ¿por qué no lo vendemos ya rebanado? Para nosotros rebanar un pan es una salvajada, por decirlo algo así. Lo tenemos que enfriar por mucho tiempo y después venimos y ya con la cuchilla te va a resecar el pan. Entonces lo mejor es que vos vengas y lo rebanes en tu casa. Además de que así jugás con el grosor de la rebanada que te gusta, ¿verdad? Entonces refrigerado y vas rebanando cada rebanada que te vas a comer. Así es. Dos, tres días aguanta sin refrigeración perfectamente. Ok, dos, tres días sin refrigeración. Después yo lo pongo en el freezer, señorita. Porque lo saco, se descongela rápido y lo corto. Yo a donde tenga lugar. Este fue el tip de la noche. Agregamos un poquitito más de grasa y ya básicamente vamos a venir a armar, doña Rita. Bueno. Vamos a venir a armar, vamos a poner estos pedacitos aquí. No sé, tenemos un aguacatito divino. Vamos a hacer creo que primero todos estos pedacitos para crutones. Usted los come así nomás. Una tostada o la calentada y te lo acompañas en tu huevito que te vas a comer. Así es, vamos a poner este por aquí.
Vamos a ir limpiando por acá. Otro tip muy importante para saber de las masas madre es que hay mucha gente que me dice el sabor, ¿por qué tiene ese sabor? Las fermentaciones siempre dan unos sabores. Sí, un sabor... agrio. Como agrio. Correcto. Entonces, pero si nosotros aprendemos a manejar ese sabor, es un sabor riquísimo, un sabor que te ayuda a resaltar los sabores de los otros alimentos. Okay. Vos venís y agarrás este pan caliente y te agarras una rebanada de ese aguacate y vas a sentir el aguacate, vas a decir que el aguacate es más divino. Pero lo que está haciendo es el sabor de la masa madre, está haciendo su función, claro, de resaltar el sabor del aguacate. Y así sucesivamente. Entonces ahorita que estamos haciendo estos sándwiches y tostadas, son básicamente ingredientes básicos que se nos pueden ocurrir. Uno abre la refrigeradora y a ver qué es lo que tenemos. Y no necesitamos de aquellos excesos de mostazas y de salsa de tomate y tanto. Terrible, sabor. No, terrible. No. Un buen pan con buen sabor, un pan, aguacatito, un quesito, un tomate. Ya, una buena proteína, un buen vegetal y te fuiste. Qué alegre. Bueno, vamos a un corte, volvemos, venimos a preparar ya estas delicateces. ¡No se mueva! Aquí estamos, ya venimos, vamos a empezar primero. Vamos a empezar primero. Qué lindo. Todo viene de Europa, ese traspase de país y de lengua. Se confunde. Acabas de venir de Europa, Juan Carlos. Pues, fíjese que andaba en una gira. ¿O te sentís en Europa? Andaba en una gira por YouTube y verás qué bonito, te enseñan todo. Sí, ¿verdad? Sí. Ya sentiste que fuiste. Yo sentí que fui. Qué alegre. Mira qué divino ese pan. Volví a ver qué espectáculo. Mire qué belleza. Ahí está. Divino. Esos cortes anchos para unas tostadas son exquisitos. Así es, que sintás que comiste. Claro, entonces ya te sentís que comiste y no necesitas la tapa. La otra encima, tanda. Nada, es una tostada. Una tostada viene siendo un sándwich abierto. Así es. Así es. Vámonos. Entonces, quiero por favor que usted me dirija, doña Rita. Santo para Dios. Que sea su receta. ¿Qué vamos a agregar? Tenemos mayonesa. ¡Ey! Les voy a comentar. Se me había quedado la mayonesa, esta la hice aquí. Ah, buenísimo. Así que pronto, sí, claro, pronto vamos a hacer ¿Y con qué aceite la sé? Ay, porque aceite de arroz, que es el que uso yo para todo. ¿No usas aceite de olivo? No, el aceite de oliva, si querés el sabor al olivo. A ver, se los vengo diciendo a toda mi gente que me sigue. El aceite de oliva, antes de ser famoso por sus cualidades nutricionales, fue por su sabor, nada más. Por su sabor. Entonces, a mí me gusta el aceite de arroz porque es neutro. Ok. No tiene sabor a nada. Así es. Entonces, le puse romerito. Ahí van a ver, vamos a hacer una mayonesa. Entonces ya tu mayonesa tiene el sabor que vos querés. Ya tiene el sabor que yo quiero. Entonces, por eso no uso oliva. Pues podemos ponerle... Ahorita, diríjame, pues. Esa es la tostada. La tostada. ¿Qué tenés allá? ¿Tenés tengo una curbina? Tengo pesto, tengo mayonesa, tengo curbina, que ya está lista, tengo tocino. Yo le pondría solo aguacate. ¿Solo aguacate? Aguacate, curbina. Una curbinita. Cada cuenta que esté en su casa y que don Roberto llegó con hambre a molestar. ¿Es molesto? No. ¿No es exigente? No. Está enamorada de esa mujer. No es necio, no es exigente. No, pero pongámosle unos de delgadita, ¿verdad? La verdad. Doña Rita. Ay, qué veo, se me escuchara yo. Este no es cualquier programa, está con el mero mero. Ah, perdón. ¿Verdad? O sea, vamos a una laminita. Está bien. Las ponemos. A mí me gusta, por presentación, doña Rita, que sobresalga la laminita. Está bien. ¿Por qué? Porque después vos la cubrís y no presentás nada de la delicia del aguacate. Yeah. Para mí el aguacate es un gran alimento y combinado con estos panes masa madre es un espectáculo. Mire qué lindo. Entonces ahora, sí, ¿qué quiere que le agreguemos? Bien, pues ya tenía aquella curvinita, podemos agarrarla. Voy a agarrarle un pedacito de curvinita. Vamos, sí, a cortarla aquí sin apretar ahí, para no dañar el antiadherente. Ahí está. Ahí está. Venimos. Mire. Qué divino. Aquí le damos vuelta. Y le damos vuelta. Y si fuera para mi esposo, yo le pondría alcaparra. Ahí está, exigente el hombre. Ahí está. Exigente el hombre. Ahí está. ¿Qué hago yo con la alcaparra? Se lo dejo de aquí en esta tabla. ¿La vas a machacar? La machaco un poco. Claro. Para que no se... y salgan su aceite. Y puedes poner un toque. De tu mayonesa rica. Mayonesa. Está bien. Ahí está, Divina. Regio. Ahí tenemos la primera. Ve que divina esa tostada. Vamos a ocupar un platito de esto. ¿Te ayudo? Bueno, pues gracias, doña Rita, para ir montando. Mire qué linda esta tostada. Bella. Vamos a hacer ahora un sándwich con la focaccia. Ah, bueno, buenísimo. ¿Le parece? Sí, bárbaro. Tenemos
Ahí sí pongámosle pesto, entonces. Ya que pongámosle la pesto, pongámosle pesto. Le ponemos pesto. En su negocio también hay, tiene, yo mire que ahora está haciendo como un lugar gourmet de conveniencia. Fíjate que sí, un lugar de comida rica, digo yo. Sí, deliciosa. Sí. Rica marca. Bueno, no. comida saludable en general, buena proteína, buena salsa. Y encontramos, buen pan, a ver, doña Rita, en mi pancito... hay pesto, hay chiles, hay mermeladas, hay de todo. Hay de todo. Hay mantequillas de maní, La miré tragando ahorita saliva. ¿Le gustó? Ah, sí, claro. Pero lo que vamos a hacer, mozzarella. Mozzarella. También hay en su negocio mozzarella, ¿verdad? Tenemos mozzarella fresca, pero, por ejemplo, para este sándwich usas cualquier mozzarella. Sí. O sea, siempre. Un quesito quesillo nacional. Y vamos a ponerle, parece que le ponemos tocino. Pongámosle tocino. Ahí está, ¿ves? Que valga la pena. Está bien. Que valga la pena. Bueno. Ya. Que no venga enseñando. Bueno, que viene a tu nivel ese tocino. Somos 7. Oye, somos 7. Dice mi cabrón, dice, no lo hagas todo. Ahí está. Volvete a ver. Vuelvan a ver. Volvé a ver. Ahí está. Ahí lo ya ponemos. Más nada. Ya más nada. Una cena, tenés almuerzo. Teníamos pensado hacer otras cosas, pero ya son segundos los que tenemos. ¿Va a probar la tostada, doña Rita? Claro. Pruébela, por favor, que tenemos segundos. Santo Dios. Pruébela. Mi pancito está en Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, un halago. Ahí encuentran esta divinura y en todos los supermercados, ¿verdad? Uniones. De muerte. ¿Cómo lo sientes? De muerte. Ah, perfecto, perfecto. Espero les haya gustado. Doña Rita, en las redes sociales. ¿Cómo la encuentran? Mi pancito Nicaragua. Mi pancito Nicaragua. Recuerden, mi pancito. Lo mejor que hay es mi pancito. Ah, claro. Lo mejor que hay es mi pancito. Ya está un eslogan y lo dije yo. Ahí está. Los quiero. Bye, bye. Bye, gracias.